Así es, banda. ¿Qué dijeron? A este compa ya se le olvidó eso de su reto de los 10 varos una vez más. Pues no. Déjame decirte que pues ahí voy al pasito lento pero seguro. Además, esta vez estoy un tanto emocionado porque hace unos días, antes de grabar este video, a los comentarios de este bonito canal llegó un comentario de una persona que para este tipo de videos es muy especial para mí, porque fue la persona que me inspiró, por no decir a quien le fusilé la idea de hacer esta onda del reto de los 10 varos, porque la neta, pues yo no tenía ni idea de que esto existía. Entonces, pues le quiero mandar un saludo al buen Max Luna, o Marx Luna, nunca sé bien, pero dejaré su link. Por si quieren ver el reto ya terminado, él ya terminó su reto hace tiempo, ha hecho otros retos, hace varios retos de 20 varos y cosas así, está chido. Pero sobre este en especial es uno que ya terminó, entonces si a ti te interesa ver cómo desarma todo el debraye y brotan las monedas, pues ahí te dejaré el link para que vayas a ver ese bonito video y veas cómo termina. Eventualmente, por supuesto, yo estaré emulando los pasos de ese video. Y pues también creo que viene ahí cómo se gasta su feria y toda la onda. Entonces pues le mandamos un saludo porque me dio gusto ver ese comentario. Y de alguna manera pues empecé a hacer este video por la influencia de esta persona que yo conocí, a Marx Luna, en la vida real. O sea, es una persona que conocí así, que conocí en persona cara a cara. Eso le agregó un ímpetu a mis ganas de hacer este pedo, y el reto de los 10 varos fue como que el pretexto perfecto. Así que bueno, pues ahí está el saludote para el buen Marx Luna, ¿verdad? Y bueno, sin más preámbulos por el momento con respecto a mi propio reto, he de decirles que pues al pasito, lento pero seguro, les estaré mostrando algunas tomas de las monedas que llevo. A este punto, digo, yo sé que la idea es ponerlo en un garrafón. A este punto aún no lo pongo en un garrafón porque pues no llevo tanto. Lo estoy poniendo en un tarro que lo tenía por algún lugar, pero pues seguramente ya perdí. Pero mira, encontré. Pues la idea es primero llenar este, y una vez que esté lleno ese, pues lo voy a pasar al garrafón, ¿verdad? Entonces todavía no llego a ese punto, pero bueno, pues la idea es esa. Entonces, pues ahí va. Estoy practicando el bonito hábito del ahorro. Así es, estamos ahorrando a través de esta forma. ¿Cuál será la diferencia entre el ahorro y la inversión? No lo sé muy bien, pero lo investigaré. Y el pretexto será esta onda del reto de los 10 varos, porque pues qué mejor forma que experimentarlo en carne propia, ya que estoy pues de alguna forma ahorrando. Pero si lo piensas, el dinero está ahí estático en algún momento, y versus la inversión, en donde se supone que pues no está solo ahí, sino está haciendo más dinero mientras está ahí sentadito en algún lugar en donde vive el dinero a montones. Entonces, bueno, con respecto a las monedas, pues ¿cuánto irá? La neta no sé, no lo he contado. Solo lo saco para grabar, me gusta grabarlo. En este momento ustedes no lo ven, pero bueno, está, lo tengo aquí de frente, como lo podrán ver en algunas tomas que agregaré. Y pues nada, no sé cuánto haya, cuánto calculas tú que habrá, a ver, puedes echar el cálculo. No lo sé, me atrevo a decir que hay más de 10 pesos, por supuesto, seguramente más de 100. Pero ¿cuál será la cantidad exacta? No lo sé. La idea es pues juntar todo el dinero hasta que llene un garrafón y después pues ver qué se hace. Ya veremos, eso lo deparará el futuro. Este es un video muy breve, un corte informativo respecto a este reto de los 10 pesos del año 2020. Y pues sin más por el momento me despido. Pues te invito a que practiques el hábito del ahorro, porque dicen que el ahorro es la base de la fortuna, o aún mejor, tal vez el de la inversión. Pero bueno, eso será algo que se irá trabajando poco a poco. Si te gusta este video y quieres ver más cosas que pasen al respecto, pues suscríbete a este canal. Ahí te ves.